Las personas con distintas capacidades pueden dar un punto de vista tan diferente como optimista. En España, en Europa en general, personas con discapacidad, que se van a celebrar desde hoy hasta el próximo sábado, nos hemos unido a las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Alcorcón, la colaboración con los diferentes grupos políticos, para apoyarles, animarles y sobre todo para poner sobre la mesa ideas e iniciativas que sirvan para que los discapacitados de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestro país, puedan tener una vida mejor, un futuro mejor y les permitamos hacer mejor nuestra sociedad. Ya para cerrar, que no nos lleve a hablar más, me van a permitir cerrar esta intervención parafraseando a un conocidísimo presidente de los Estados Unidos. Durante esta semana no nos preguntemos qué podemos hacer por las personas con distintas capacidades. Preguntémonos qué podría ser. Etcétera, todos aspectos legales que, como he dicho, ahorita podía informar yo a su presidente, o sea que os lo vamos a ir. Se va a hacer en este momento el Tres Aguas a las 12 de la mañana y también va a haber, vamos, hemos conseguido que se pongan unas mesas donde tanto el Centro Partimal CEIFAS como el Talón Castilla del Pino podáis vender lo que día a día venir desarrollando. Por la tarde, en el pueblo Vallejo también, a las 6:30, el festival de todos los años de Cordial, que